Y bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa. Estamos con dos nuevos e interesantes invitados. Ellos, perdón, sigo. Ellos tienen que ver con espectáculos, con show business, con un poco de farándula, con entretención definitivamente de lo que podemos hacer en nuestra región, en nuestra ciudad, en esas noches en que queremos divertirnos, pasarlo bien, tomarnos un trago, ver algo distinto. Estamos con don Pedro Antonio Ortiz, quien es director artístico de la discoteca Índigo, y estamos con Anaí Colioni, que es transformista del mismo centro nocturno. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, gracias por la invitación. ¿Tú, Anaí? Muy bien, también, muchas gracias por la invitación. Anaí, tu traje, tu transformación me parece increíble. Están, me parece que cuidado cada uno de los detalles para que te veas, me imagino, como quieres verte. Sí. Me contaban ahí incluso que tiene puesto dos pares de lentes de contacto. No sé, señor director, si le podemos enfocar la mirada un poco más de cerca. Ella tiene una mirada muy potente y ahora me dice que tiene un lente abajo blanco y el que sigue encima es azul. ¿Eso no es doloroso? ¿Eso no es doloroso? Sí, sí, duele un poco, pero con el tiempo uno se va acostumbrando y al final, para ser bella, hay que ver estrellas. ¿Y me ves? ¿Ves bien? Sí, veo todo bien. ¿Sí? A la perfección. Pedro, cuéntame primero tú, ¿cómo es? ¿De qué se trata tu trabajo exactamente? Bueno, mira, yo no soy de Iquique, yo soy de La Serena y yo hace 7 años llevo acá en la ciudad. Y yo vine como bailarín. Y después la discoteca se me ofreció la oportunidad de ser director artístico. Me imagino que esta oportunidad se te dio porque empezaron a ver que tenías el talento necesario, que se te ocurrían cosas nuevas, claro, que te salían bien. Claro. Entonces, igual es harta pega la director artístico. Porque sí, yo tengo que ver desde, no sé, pues desde la música hasta el vestuario que van a usar en el show. O sea, tú planeas el show completo. Claro. Hoy día vamos a ser tal artista y necesitamos tales elementos, vas a bailar así, tal canción. ¿Ves un poco, me imagino, el videoclip? Claro, yo con las transformistas que trabajo, ponele, yo les mando como la pauta de la música, que es lo que hacemos. Uh-huh. Tengo que ver la escenografía del escenario, la ropa de acorde del show que vamos a realizar. Uh-huh. Ahora dime una cosa, cuando se comienza a elegir este tipo de show, ¿en qué piensas? ¿Algún artista que esté de moda, algo que esté pegando muy fuerte, o la zona en la que estamos, o si la artista es famosa, un homenaje, ¿en qué piensas? Es que de repente igual hacemos diferentes tipos de temáticas, no sé, pues de repente igual los basamos por las estaciones, de repente hacemos, no sé, show de invierno, show de verano, cosas así. ¿Este último show, este último fin de semana que hiciste? Noche Alien. ¿Noche Alien? Claro. ¿Bailaste tú? ¿Y qué pasó? ¿Qué mostraste ahí? Ellas se caracterizaron como que fueran, no sé, pues como extraterrestres, ponerle cada una. Igual la idea es que cambien, pues no que todos los fines de semana las vean igual como mujer. La idea es que igual que la gente las vea como raras, porque de eso se basa igual el transformismo, en que cambien. Po. ¿Sí? ¿Difícil ser transformista? Sí, difícil. ¿Por qué? Porque al menos donde nosotros trabajamos toda la semana nos están pidiendo temáticas nuevas. Entonces, el jueves tenemos una temática, el viernes tenemos otra y el sábado tenemos otra. Entonces, los 3 días tenemos que presentar 3 cosas distintas, 3 vestuarios distintos. Ah, ¿verdad? Que ustedes funcionan jueves, viernes y sábado, sí, me han contado. Y dime una cosa, cuando es un fin de semana, te dicen, el jueves tal cosa, el viernes tal cosa, ¿tiene alguna correlación? No. O puede ser que el jueves hagáis el día de los aliens, el viernes así la noche Madonna y el sábado así una noche country. Sí, así son. O sea, no tiene ninguna relación entre una y otra, no es que podéis reutilizar y que el maquillaje más o menos parecido un día para el otro. No, pues la idea es que sea los 3 días diferentes. Distinto. La gente que va el jueves, viernes y sábado tiene las 3 días cosas distintas que ver. ¿Qué sientes que le gusta más a la gente? ¿Qué personaje sientes que la gente lo disfruta más? Mira, por lo general a la gente le gusta cuando uno hace las cosas pop, la que está de moda, por ejemplo, Beyoncé, Britney, y todas esas cosas, cuando uno las va haciendo, la gente se baja, ¡ay, qué bueno que hiciste ese tema! Todos enloquecidos bailando. Claro, y nos aplauden harto. Es que nosotros, por lo general, cuando hacemos personificación, cuando son artistas, por ejemplo, Beyoncé, como te explicaba, nosotros nos hacemos desde el mismo vestuario hasta el mismo peinado. Sí. Todo igual. ¿Qué pasa con el tema? No, espero que no gusten, ustedes no me critiquen ahí en la casa, pero ¿qué pasa cuando eres gordo y necesitas hacer una mujer? ¿Cómo lo haces?
Mira, por lo general ese es un gran tema que nosotros tenemos porque nosotras las dos anfitrionas somos de sobrepeso. Ya. Entonces... Pero tampoco es terrible. No, pero, no. Pero que no son delgaditos. Claro, a mí, por ejemplo, en un principio obvio que acompleja porque por lo general las artistas salen con poquita ropa. Pero ahora con el tiempo uno lo va adaptando y, por ejemplo, si ya hicieron un calzón y sostén, tú lo vas adaptando un poquito más largo, más tapadito. Entonces la gente igual lo ve como eso más atrevido. Como que una se atreve a hacer cosas no importando lo físico. O sea... Estáis más gordo, pero definitivamente vais logrando lo mismo, por lo tanto tiene más mérito. Claro. Y es como, no sé, pues ponele que yo un día sabía si era ponele Britney y como que nadie va a pensar de que una gordita va a ser Britney. Pues. Van a pensar que va a salir la flaquita, con petito, haciendo Britney, no. Pues. Entonces, por lo general jugáis con el factor sorpresa. Oye, ¿qué tal les va con el tema de la discriminación? Puede ser en sus casas, puede ser en la calle o gente que va... Bueno, no, por la gente que va no, porque la gente va, se sabe que va a ir sí. A eso. Pero la gente en la calle, la familia, ¿qué pasa con eso en este caso? Mira, yo no he sufrido nunca discriminación. Ya, pero tú no, porque, tú no andas travestido. Claro, la diferencia mía es que yo ando de mujer, la diferencia de las niñas. Eso, tú. Ya, yo por lo general, cuando ando de civil, si se puede decir de alguna forma, yo igual tengo mi pelo largo y todo. Cuando ando de civil. Cuando ando de paisa. Tengo mi pelo largo y todas esas cosas. Entonces igual de repente en la calle se generan de repente los gritos de algunos chicos y todo. Pero es manejable. Con el tiempo se ha ido disminuyendo. En un principio era súper fuerte y ahora ya ni se ve. Cuando estás en, cuando tú no estás transformado, cuando tú no estás en esta caracterización... ¿Tu look también es femenino? ¿Es un poco femenino independiente del pelo? Sí. ¿Es un poco... ¿Tú eres femenino en general? Sí. Ya. ¿Y eso sientes que aún es condenado en la calle, digamos? ¿Aún eres blanco de burlas? Claro, pero por lo general... ¿Cómo lo superáis? No, harta personalidad nomás, porque a veces vamos a comprar o cosas y nos dicen señorita, o pase dama, o se confunden los mismos taxistas. Y nos dicen señorita y cuando ya está arriba del auto se mueren de vergüenza porque se dan cuenta que no erais mujer, pues. Erais varón, entonces con el tiempo se va... Oye, pero a mí me parece que aquí conversando contigo eres una persona muy agradable, así muy suelta de cuerpo, casi como yo, o sea, no, que no... Que vaya así por la vida y si les gusta bien y si no les gusta bien también. Así me da la sensación que eres. Es que si no hacemos eso, es que en realidad no es como que no me importe mucho lo que piense la gente. Pero en realidad hay que seguir yendo avanzando. Porque si me quedo con las críticas, al final no voy a avanzar nada y me voy a quedar como encerrada. ¿Duele? Sí. ¿Sientes que el país va avanzando hacia eso o sientes que somos un país aún retrógrado? No, sí vamos avanzando para eso. Harto. Sí, vamos avanzando. Sabéis que en el fondo es ahí donde existe más la discriminación de nosotros mismos. ¿Por qué? Sí. Ni siquiera porque sabéis que la gente hetero aprecia más el arte que nosotros mismos. En ese aspecto sí, yo también creo que la gente aprecia mucho más el arte de la gente hetero, pero me parece que la gente hetero también discrimina muchísimo más a una persona así, porque no sé si entiende claramente de lo que se trata. O sea, creo. Mucha gente no, pero igual ponele, no sé, pues nosotros hemos ido a trabajar a lugares, ponele, de donde va gente hetero y la gente, ponele, aprecia más un espectáculo que la gente. Ya he visto que hay más aplausos. Sí, a diferencia de, no sé, pues si trabajas ahí en una disco gay, por lo general la gente a veces no siquiera te aplaude. Entonces de repente tú no sabías cómo darle en el gusto al público y qué podía hacer, pues. Oye, ¿van a trabajar esta Semana Santa? Sí, obvio. El jueves tenemos Noche de Vírgenes. Voy a ir, te prometo que voy a ir. Te prometo que voy a ir. ¿Qué es Noche de Vírgenes? Por ejemplo, ¿qué vaya a ser? ¿Un Madonna? No, por ejemplo, fantasía de vírgenes, sí, emulando alguna virgen, pero con temas de la actualidad, temas pop. Igual con respeto. Todo con respeto, sí. Ya, a ver, denme un ejemplo. Por ejemplo, no sé, pues salir... Igual con respeto, me dicen, ya. ¿Y ahí? No, pero es que igual tratamos, no sé, pues como de, por lo general, inventar una virgen, ponele. Claro. No es que una vaya saliendo, no sé, pues de la Virgen del Carmen y eso. Ah, no, ya. Son fantasías. Como fantasía hacemos. Igual la idea que salgan con el velito, como que parezcan una virgen. Se van a criticar, pero del terror. Ya, pero ya, ¿y qué va a bailar una virgen? Por ejemplo, no sé, pues Selena Gómez... Natalia Jiménez, Adele. Ya. Temas pero que vestida, están... Ya, pero las artistas vestidas caracterizando emulando a alguna virgen. Sí. Ok. ¿Dónde se les puede ver? A nosotros de jueves, viernes y sábado en la mejor opción, Indigo Club. Ahí nos pueden ver. Bajo Molle. Ok.
Gracias por haber venido. Gracias, Pedro, por aceptarme el contacto y poder venir al programa, que muchas veces yo creo que aparecer en la televisión diciendo hago esto, hago lo otro y que el mundo tal vez no está tan preparado es ser valiente y te felicito completamente. Muchas gracias. ¿Ok? Gracias. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato. Do-da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